Para mí lo básico es hacerme un sándwich. ¿Qué crees que es lo primero que le pongo? No, no, no. La mayonesa. Para ponerle unos macarrones al arroz encima para decorarlo. ¡Ay, quiero llorar! Hola, soy Benito Molina y bienvenidos a este delicioso programa Todos a la Cocina, donde vamos a preparar una receta de manera remota con una familia, un invitado especial y el superchef Antonio Delivier. Toñito, ¿cómo estás? Carnal, póngase muy bien usted, ahora sí la bata de profesor, porque le va a tocar compartir conocimiento con estas dos maravillosas personas que en la convocatoria me comentaron. Tienen un negocio de repostería y quieren extender su repertorio y pues evidentemente, Beno, ¿con quién mejor que contigo, mijo? Ellas son Moni y María Elena. ¡Qué hubo, le! ¡Hola! 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 ¡Qué gusto! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Listas? Van a ser por un momento a hacer un lado el azúcar, el betún y toda esta cosa y van a entrar en una cuestión acá catedrática de mi chamaco el Beno. Muy bien. Y nuestro invitado especial el día de hoy es una leyenda de la televisión mexicana. Pedro Sola. ¡Pedrito! ¡Bravo! Benito, qué gusto verlo. Toño, qué encantado. Tantas veces que hemos estado juntos, pero hoy cocinando. Y las invitadas, las cocineras, las reposteras. Yo, cuando me dijeron, son dos señoras, yo me imaginé que eran unas viejitas como yo, que estaban haciendo el betún y batiendo los huevos. Y son dos chavas. Felicidades y bienvenidas. Y gracias por la invitación. Adelante, vamos a cocinar. ¡Arránquese, papá! ¡Muy bien! El día de hoy vamos a preparar una receta súper interesante. Es un arroz cremoso de espinaca con un guisado de hongos. Este guisado de hongos es una receta que hice hace muchos años. Es buenísima, de leyenda, van a ver. Para iniciar necesitamos picar cebolla, cuadritos parejos, tener agua caliente también y pues adelante, vamos. ¿Cuánta cebolla, Benito? Yo diría que un cuarto y un diente de ajo, o dos si les gusta mucho. Bonnie y Marilena, cuéntenme por favor, su negocio es de repostería. Ahora, este negocio lo empezaron, digo, ahora en tiempos de pandemia, lo empezaron, ya tenían mucho tiempo trabajándolo, o siempre han sido amantes y conocedoras de la repostería. Bueno, siempre nos ha gustado la repostería. Yo conocí a Marilena porque ella tenía un stand y ella vendía macarrones, que hace unos macarrones increíbles. Le pedía macarrones para ponerlos en mis mesas de dulces y así empezamos una excelente amistad. A mí me encanta hacer fondant, los pasteles de fondant, de betún, hacemos pasteles de línea. A todo le entran, pues, a todito, no le sacan a nada. A nada le sacamos. Pero con la pandemia fue que nos juntamos e hicimos una buena mancuerna. Queridas amigas, yo estoy ahorita como ustedes, ¿eh? Yo estoy aprendiendo de mi carnal porque entre cocineros también nos compartimos muchas cosas, aprendemos siempre algo nuevo y esto entonces, es la cosa más hermosa. Y evidentemente volver a ver a mi gran amigo que tanto extrañaba, a Pedrito, Pedrito querido. Vas a ampliar tu repertorio tremendamente el día de hoy, hermano, ¿eh? Imagínate, Toño, que yo realmente soy muy mal cocinero. Hago cosillas, no lo digo, no digo que no, pero jamás a nivel de ustedes, ¿verdad? Fíjate que soy malón, porque realmente nunca he tenido necesidad de estar, de meterme a la cocina. Porque pues de niño siempre mi mamá, mi abuela, eran las que guisaban. Y a la fecha tengo una señora que viene todos los días y ella me hace de comer. Yo nomás le prendo a la estufa y listo. Yo podría vivir de pasteles y galletas, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya, porque a mí lo que más me gusta de la comida son los postres. Yo creo que Benito y tú son el mismo signo, porque Benito podría vivir de puros pasteles también, ¿verdad, Beno? Cero dulcero, nada. ¿Ya tienen su ajo, cebolla? Ah, tenemos listísima. ¿Ahora qué se hace? ¿Se pone en el agua hirviendo? No. Vamos a un sartén como este. Fuego bajo, primero prenderle al sartén. Ya le prendí. Aceite de oliva. ¡Ay, aceite! ¿Dónde quedó mi aceite? Aquí está. Listo el aceite de oliva. Muy bien, agregar la cebolla primero. ¿Y el ajo después?
Sí, sí, primero dejamos que se acitrone un poquito la cebolla. Le podemos poner una pizca de sal aquí. Un poquito de pimienta también. Otro tantito de pimienta. Y luego, aquí ya tengo el ajo picado. También lo echamos de una vez. Ya que la cebolla esté como, digamos, poquito acitronada, es que se agrega el ajo. ¿Es cuando cambia de color? Es correcto. Se pone medio translúcida. Suavecita. Pues yo siento que ya está acitronada, déjame ver. Pues agregamos el ajo. Antes de que se nos queme el ajo, ¿qué hacemos, hijo? Ahora agregamos arroz. ¿Cuánto hay que ponerle de arroz? Como unas 10 cucharadas soperas. Huele delicioso. No, van a ver, van a ver. No queremos que se dore nada, o sea, no queremos color en esto. Hay que estar moviendo constantemente y también checando el fuego. Benito, ¿por qué odias los postres? No sé, es un tema ahí. Desde niño nunca me gustaron los postres. Cero dulcero. ¿Cómo, Benito? Sí, tengo pesadillas de comer pasteles. ¿Por qué? ¿Por qué hacen daño? Vas a probar los nuestros. A ver, ¿cuál es su pastel estrella? El de zanahoria. Ah, ese me encanta. Ese sí me gusta. Es decir, entras. Benito, mira, ya quedó. Okay, muy bien. Ahora vamos a cubrir con vino blanco. Ok. ¿Cuánto de vino? Como un dedo arriba del arroz, digamos. Bigotón, Pedrito, Moni, Marielena. Hay algo muy especial que tienen estos sartenes Natural Force para que lo sepan ustedes y lo sepa todo el mundo. Tiene algo que no había escuchado, que es Mineralia Plus. Es un sistema que ayuda a mantener todos los nutrientes. ¿Qué hubo le? O sea, se cocine lo que cocine, no le tengan miedo que se le vaya a ir por ahí el fósforo, vitamina A, hierro y todas estas cuestiones que nos ayudan muchísimo para comer mejor. Hágale. Pedrito, ¿cómo va ese arroz? Pues aquí está. Le bajé un poco la flama para que no se me vaya a quemar. Hay que mover constantemente. Queremos que se desarrolle el almidón. Eso es muy importante. Pues aquí lo estoy moviendo. De hecho, tantito se me quemó. Pero bueno, ya le di vuelta y nadie se lo anotó. Mover. Cuando ya no tiene líquido, que nada más se ve así muy espeso, vamos a empezar a agregarle un poco de agua caliente con un cucharón. Mónica y Marielena, lo que me impresiona y me llama la atención es que no están gordas. O sea, prueban ustedes los pasteles. Ya no probamos. No crees que probamos mucho, ¿eh? Bueno, pero... Mínimo con el betún. Qué increíble verlo a Pedrito con nosotros compartiendo. Ni lo soñábamos, ¿no? O sea, realmente... Fue una sorpresa. ¿Qué sigue, mi Beno? Vamos a empezar a hacer el guisadito de hongos. Para esto vamos a necesitar cebolla picada, ajo. ¿Cuánto de ajo y de cebolla, Benito? Diría yo que como un cuartito de cebolla y medio ajo. O si les gusta mucho el ajo, un poco más. Entonces, poner sartén en el fuego con aceite de oliva. Ahorita lo primero que hay que poner es cebolla. Repetir proceso, acitronar, después el ajo. ¡Voy por el aceite! Y podemos empezar a picar también las anchoas. Y obviamente muévanle al arroz, no olviden su arroz. Entonces las anchoas las vamos a poner en un platito. ¡Hay que picarlas! ¡Jesús, María y José! ¡Nos cuiden, nos bendiga! Pues estoy muy nervioso porque realmente yo no cocino. Y entonces la cocina todo tiene, es como un reloj, hay que ir haciendo y haciendo, tiene uno que estar pendiente. Unos 6 filetes. Benito, ¿está perfecto así? Otra pasada. ¿Otra? Ya están los 3 filetes cortados en cachitos. Muy bien, entonces acitronar la cebolla y el ajo, ya que está eso ahí translúcido, le agregamos las anchoas picadas. Marielena, voy a checar el horno. ¡Pero no necesitamos horno! Ya sé lo que iba a decir yo también. ¡Ya está lista la guaflera! ¡No, bueno, qué aromas, compañeros! ¡Qué aromas! ¡Claro! La anchoa le da ahí una onda tremenda. ¡Tremenda! Hay que picar unas 2 cucharadas grandes de alcaparras. No, una cosa... Sabores que yo, pues, realmente nunca había
probado combinados. ¡Ay, las alcaparras son deliciosas! Sí, de mis favoritos, la verdad. Y la combinación está con las anchoas, cebolla, ajo, queda maravillosa. Desde que te conozco, Benito, me acuerdo que tú y las anchoas son uno mismo, diría Timbiriche. Cuando yo era niño, las anchoas eran unos rollitos de pelo con un pasador que se hacía mi mamá para dormir. En la cocina mexicana, como que no se usaba mucho. A ver, déjame. Las anchoas y las alcaparras tienen mucha sal, entonces aquí no hay que ponerle sal, pero sí le pueden poner un poco de pimienta, o si les gusta el picante, este sería también momento de agregar picante. A mí la comida mexicana me encanta por picante, no mucho, por ejemplo, el chile habanero me mata porque hasta como que se me traban las quijadas. A mí el chile que más me gusta es el chile verde, el serrano, picadito, por ejemplo, cuando me hago huevos revueltos o frijoles refritos. Lo pico. No. A mí me encanta el serrano también, entonces tengo aquí un poquito de chile verde serrano picadito. Se lo voy a agregar también. Yo, la neta, siempre guardo lo que es el chilito ese que viene con las pizzas, ya sabes, el quebrado. Ah, sí. Y aquí lo guardé y aquí va para adentro. ¡Ay! ¡Vámonos! O sea, extra le pusiste de ese. ¡Ah, no, yo tengo! ¡Ay, también le voy a echar! No olviden seguir moviéndole al arroz, ¿eh? No se les olvide, si se seca mucho le agregan un poco más de agua. Está a fuego bajo y le sigo moviendo. Seguimos con los hongos. Aquí tenemos tres diferentes, tenemos el champiñón de París, setas y portobello. Aquí también es un consejo muy importante, nunca enjuagar los hongos. Para limpiarlos es con un trapito nada más. A veces cortarles el pie un poco porque sí puede tener tierra, pero si se enjuagan absorben mucha agua, son como unas esponjas, entonces se pierda muchísimo. ¿Cuántos champiñones de París usamos? Pues unos 8. Très bien, Pedro, ça va très bien. Muy bien, pero yo quiero saber qué se hace con el portobello. No, el portobello vamos a dejarlo más hacia el final. Ahorita agréguenle unas tiritas de las setas. Miren, aquí corté una. Ah, ya, sí. Oigan, ¿nos pueden platicar un poquito cuál es su comida favorita? La comida mexicana me encanta porque aparte es variadísima. De la región que vayas es buenísima. Yo sí creo que las señoras, obviamente, son expertas en reposteras, pasteleras, galletas y demás. Pero en sus casas han de hacer comida salada muy buena también. Comida de la casa, no de los así tan de chefs como nuestros amigos. La familia no la perdona, tenemos que hacer diario de comer. Como dice Mónica, hay que dar también gusto a la familia, consentirlos, apapacharlos y con unos platos como estos, maravilloso. Pero nos encanta la comida casera, ¿verdad, Toñito? Luego la gente cree que comemos puro sofisticado. A veces lo básico es lo más delicioso que hay. Yo estoy muy convencido de eso. Yo te voy a decir una cosa, Toño. Yo como no soy muy buen cocinero, de hecho no soy nada cocinero, para mí lo básico es hacerme un sándwich. ¿Qué crees que es lo primero que le pongo? No. La mayonesa. Claro, es lo que más me gusta. Ay, me encanta. Bueno, aquí necesito que le pongan vino blanco al guisado de hongos. ¿Le doy un trago? También, claro. ¡Salud! Te puse una copita. ¿Le pongo no, más? Más. Más. ¡Oh, cielos! Marielena, ¿dónde quedó el fondant? ¿Dónde está? Ah, aquí está el fondant. No me enseñen. ¿Por qué le van a poner fondant? Me van a masacrar. El fondant me trae unos recuerdos. Les va a encantar, es una receta nueva. Oh, claro, y aquí un infarto al instructor. ¡Ay! No. Benito se quedó totalmente sorprendido. Y nosotros, por dentro, ¿qué teníamos? Muerta de risa. Ahora vamos a hacer un licuado de espinacas. ¡Oh, cielos! Agua primero, a la licuadora, un poco de agua. No tengo licuadora, pero tengo un quick chef buenísimo. Oye, Vino, ¿puede ser también con el caldo o consomé que estamos usando para hidratar el arroz? ¡Claro! Sí, solo agua y espinaca o consomé y espinaca, nada. Ahora sí, corta unas tiras.
harías con los portobelos, Pedro? Unas tiritas. Sí, no muy delgadas. Unas 6. Sazonar, primero un poquito de aceite de oliva. Sal, pimienta, poner otro sartén al fuego. Dios clemente. Ángeles del cielo. ¡Cuánta maldad en un hombre! ¡Ay, pisotear su honor por codicia! ¿Qué hacemos con el licuado de espinacas? Se lo vamos agregando al arroz, poco a poco, moviendo, moviendo. En el fuego bajito, pero queremos ir poco a poco porque lo que queremos es que quede bien brilloso, verde, verde. Si lo dejamos mucho tiempo, se le va a bajar el verde, así que no usen todo el licuado. ¿Con los portobelos qué se hace, Benito? Los estamos sellando, sartén. Entonces, ahora moverle, moverle al arroz. ¿Se vale probar? Es fundamental probar todo el tiempo. Es que yo si no como me pongo tembloroso. El portobelo. El portobelo, si ya está bien doradito, apáguenle al sartén. Ya le apagué. Ok, prueben de sal el arroz. Ya rellenaste los macarrones. Ahorita los vamos a rellenar para ponerle unos macarrones al arroz encima para decorarlos. ¡Ay, quiero llorar! ¡Te va a encantar! ¡Qué malas son, eh! Tenemos también un poco de queso parmesano rallado. ¿Sí tienen? Sí, hay que rallarlo. Aquí es el momento de agregárselo. ¡Ay, no tengo ralladura, oiga! Lo voy a cortar en cachitos. Esto le da muchísimo sabor también, ¿verdad? El parmesano. Exactamente. ¿Luego qué se hace con esto? Con el queso, pónselo al arroz. ¡Ay, de dónde sacan tanta receta los chefs, oigan! La inspiración, ¿verdad, Toñito? Pedrito, siempre lo he dicho, y se los comparto ahorita a Moni y María Elena también, regándola completamente, o sea, regándola gacho en la cocina, es la mejor manera de aprender, ¿eh? Ok, bueno, ya tienen su plato. Estos son los pasos finales. Le vamos a agregar un poco más de espinaca al arroz para que se ponga bien verde. ¿Le puedo agregar poquita mantequilla, bigotón? ¡Claro! Eso te le da una untuosidad ahí tremenda. Como terciopelo. Perfecto. Es un buen truco ese, al final un poco de mantequilla. Benito, ya le eché la mantequilla. Mira cómo está quedando. ¿Cómo lo ves, Benito? Muy bien, perfecto. Ya hay nada más mover. No le den mucha temperatura porque si no otra vez el verde se vuelve a bajar. Ah, no. Hay que ponerle anilina entonces. Es momento de probar todo. Aquí es donde hay que rectificar sabor. Está buenísimo. Espectacular. ¡Me quedó buenísimo! ¡Eso! Oye, Benito, yo tenía otro concepto totalmente diferente de ti. ¡Ah, ya ven! No hay que creer todo lo que ve la televisión. ¡Paremos todos, por favor! Explíquenos, ¿qué concepto que tenemos de ti, nenas? ¡Ufa, mamá! De regañón, de súper exigente. No, bueno, cuando dije, no, bueno, ahorita me voy a poner nerviosa con Benito. Síguele poniendo macarrones al arroz, mija, vas a ver. Lo vas a hallar. Bueno, mucha atención. Llegó el momento más importante de esto, que es el emplatado. Primero, aquí en el mero centro, vamos a poner una cucharada generosa de arroz. Luego movemos así el plato para que se esparza bien. Con una cuchara sopera hacemos ahí como que una hendidura en el centro. Y le ponemos en el centro el guisadito. Y los portobelos esos que doramos los vamos a usar como decoración ahí sobre el guisado. ¡Ánimo, Beno! ¡Qué belleza! Toquecito de aceite de oliva sobre los hongos. Y listo. ¿Y no le voy a poner mi ingrediente secreto? ¿Cuál es el ingrediente secreto? ¡Ay, Benito! ¡La mayonesa! ¡Obviamente! También nosotros tenemos nuestra sorpresa. Donde sea fondant me voy.
¡Exacto! ¡No, mira. No, no! Ya, ¡ya no más, por favor! ¡Una más! Ha llegado el momento difícil, lo que más se sufre en la cocina, que es probar ya con las herramientas, las armas en mano, como podrán ver. Chamaconas, Moni y María Elena, éntrenle, por favor. Mmm, está fantástico. Delicioso, delicioso. Espectacular, de verdad. Y para que se te quite el susto, Benito, los macarrones y las florcitas de fondant eran para este postrecito. Para ustedes, con mucho cariño. Muchas gracias, gracias. Estamos por felices. La invitación. Nos las pasamos increíble. ¡Bravo! Estábamos contentas por haber dado una sorpresa para ellos y obviamente pues ellos estaban sumamente sorprendidos por lo que les pusimos encima del platillo, ¿no? Pedrito, eso se ha convertido en algo muy emotivo, muy lindo. No te interrumpo, querido, estás igual que yo. Mira, yo con la cuchara grande me voy a servir. ¡Hágale, papá! ¡Mmm! Benito, esto está... Y lo hice yo con mis manitas. ¡Qué bárbaro! Siguiendo la receta y siguiendo los pasos como dio Benito su forma de cocinar, me quedó excelente. Y con su permiso, Beno, gracias, hermano mío, por compartirnos otra receta. ¡Adiós! Fue un placer compartir con ustedes esta receta que es una de mis favoritas, chicas. Casi me infartan ahí con los dulces, pero ese corazón que hicieron le va a encantar a mi hija Oliva. Felicidades, la pasé tremendo con ustedes. Muchas gracias. Pedrito, qué gusto. Ahí te espero en Ensenada. Bueno, esto fue Todos a la Cocina. Síganos mandando fotos de sus recetas, de lo que están haciendo. Este programa es para ustedes. Saludos.